Mira, Pepe, pero ahora que lo tocas debe ser bien interesante, porque ahora que hablas de venganzas y de que puede haber muchas cosas, tenemos ahí, allí afectado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y tenemos elecciones generales el próximo año, que de ellos deben calificar sobre todo la elección presidencial. Entonces, esta medida puede afectar a 2024. Sí, por supuesto. Yo creo que, digamos que la elección presidencial cada día se clarifica más. No se ve que vaya a haber una gran sorpresa, porque la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, se desinfló, se vino desinflando. Dijeron que fue una especie de premonición el que se haya sentado en una silla y se haya caído. Que se cayó de la aparente subida de popularidad que le había dado precisamente las declaraciones del presidente, fue el que la ayudó, porque en Claro. el momento que dejó de mencionarla ya no existe Xóchitl, o sea, ya bajó. No estuvo ni siquiera, ojo, no estuvo en esta votación, debió haber estado y no, ya no se metió en camisa de once varas, pero no se ve que vaya a haber una sorpresa en el 2024, hasta donde yo puedo apreciarlo, y tampoco con la pérdida de, bueno, la solicitud de permiso del gobernador de Nuevo León, que estaría con Movimiento Ciudadano, y lo que provocaría sería nada más una división de la oposición, porque no Pues sí, le contribuiría restaría votos más bien a Xóchitl Gálvez, ¿sí? exactamente O sea. a la coalición esta, antinatura, esta coalición antinatura de PAN, PRI y PRD, ¿no? Pero esto es eso, ¿no? Está sujeto el 24 a que a la candidata de Morena prácticamente arrase en las elecciones, ¿no? Cualquier viso puede causar problemas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo digo que tampoco va a tener demasiada cancha donde moverse, capacidad de juego, vamos a decir, el Tribunal Electoral, como para afectar a la elección misma. O sea, a no ser que fuera un triunfo muy apretado, Entonces sí, entonces sí claro. estaríamos hablando de que el tribunal tendría un papel protagonista, como lo Protagónico, sí. tuvo en el momento de la votación con Felipe Calderón, El ¿no? IFE en Que era 2006. medio punto Sí, medio porcentual. punto porcentual, Bueno, claro. Ah, es bueno. otra cosa.